pasa, León? Estoy ahí. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, cuando tomé posesión como alcalde el pasado 8 de julio, ya dije que una de mis prioridades era impulsar una nueva forma de gobernar y que esta forma de gobernar fuera lo más transparente y participativa posible, yendo pues bastante más lejos de lo que la ley nos exige a los gobernantes. Y creía que era una demanda ciudadana que las instituciones, pues de alguna manera, debíamos cumplir. Se han puesto ya muchas iniciativas en marcha desde ese 8 de julio, como la emisión online en directo de los plenos municipales, una mayor presencia en las redes sociales o esta ciberentrevista que tiene aquí lugar hoy por segunda vez. La primera no fue del todo satisfactoria porque se nos quedaron colgados por motivos técnicos algunas respuestas a las que trataré hoy también de dar respuestas, ¿no? Entonces, como todos bien sabéis, todos y todas bien sabéis, hay un mecanismo que se ha establecido ya para preguntar a través de Twitter o correo electrónico desde 10 días antes de la entrevista y después pues me pongo aquí delante de la cámara para tratar de daros respuesta, ¿no? Entonces, si os parece bien, comenzamos por las preguntas más recientes. Por mail, Tania me traslada la siguiente pregunta reflexión. Me dice que si es delito estar viviendo sin papeles, ¿por qué no devuelven a su lugar de origen a toda esa gente o por lo menos a los que encima se dedican a delinquir? Dice que no vale que no se puede hacer porque generaría muchos gastos. No me lo creo, dice, y si no pida donaciones para esta causa, se sorprendería. Lo que no entiendo, continúa, es que si yo cometo un delito o falta, robo, agredo, etcétera, se me pone una multa como mínimo, pero estas personas, aparte de ser ilegales, se declaran insolventes y todo arreglado. Pues no, dice Tania. Los que cometan una falta, delito o lo que sea y estén de ilegales, para su país y punto. La gente dice que están muy cansada de que se nos tome el pelo. Luego se extrañarán cuando el pueblo se canse y explote cometiendo alguna insensatez. Bien, Tania. Todo lo que está relacionado con la extranjería lo lleva la Policía Nacional. Y es este cuerpo, que depende del Ministerio del Interior, el que en todo caso puede repatriar a algún inmigrante ilegal que delinque, siempre que la ley lo permita. Y no siempre lo permite la ley. Lo máximo que podemos hacer nosotros, desde las instituciones locales, desde el Ayuntamiento, y en este caso desde el Ayuntamiento de Baracaldo, es colaborar con este cuerpo de seguridad del Estado, la Policía Nacional, y de hecho me consta que ya lo hacemos. La solución desde un ayuntamiento, además de combatir la delincuencia con la policía local y coordinarse lo mejor posible con la Ertzaintza y el resto de los cuerpos policiales, es a todo lo que podemos llegar. Sí que me parece excesivo quizás el relacionar inmigración con delincuencia, no es del todo cierto. Seguramente hay inmigrantes que han cometido delitos, que sean delincuentes, pero evidentemente también hay nacionales que cometen delitos y son tan delincuentes como los inmigrantes. Es decir, es lo fácil acusar a los inmigrantes de delincuencia. Hay inmigrantes totalmente integrados, gente honesta, trabajadora, como hay nacionales, pues evidentemente honestos y trabajadores, y hay nacionales que también delinquen. Bien, vía Twitter, Jesúsito2 pregunta, ¿por qué siempre decís aumento del parque automovilístico y nunca mencionáis eliminación de plazas de estacionamiento? Bien, Jesús, no lo mencionamos porque en el índice global eso no es verdad, no es cierto que se eliminen plazas de estacionamiento, al menos en lo que corresponde a Baracaldo. Según los datos de los que dispongo, es un tanto leyenda eso de que cada vez que se ensanche una acera se reduzcan los aparcamientos en superficie. Puede haberse dado algún caso, no digo que no, en lugares concretos, por ejemplo el barrio de Rontegui, con una trama urbana muy complicada, en la que efectivamente para intervenir y hacer más amable el entorno del barrio, pues nos hayamos visto obligados o nos hemos visto obligados a reducir plazas de aparcamiento. Lo habitual, al contrario de lo que tú piensas, es que crezca el número de aparcamientos y no siempre lo hace en la misma proporción que el parque automovilístico. Eso es verdad, ¿eh? El parque automovilístico en Baracaldo es muy numeroso, como en todas las grandes ciudades, y en muchos domicilios a día de hoy no solo hay un automóvil, sino que hay más de dos automóviles. Todas las nuevas construcciones, las nuevas construcciones que se han llevado a cabo en los últimos tiempos, llevan aparejado al menos una parcela y medio, con lo que nos podemos encontrar en zonas de expansión o de zonas nuevas, que en un inmueble en el que residan 20 vecinos haya 30 parcelas de aparcamiento, con lo que el aparcamiento en superficie pues tiene menos problemas. Y te voy a poner tres ejemplos que un poco contradicen lo que tú piensas o lo que tú crees. Primero, Retuerto, donde insisto, es una de las zonas donde el crecimiento urbanístico del barrio se han levantado nuevos pisos, pero también han visto la luz nuevos aparcamientos. Las Torres de San Vicente y el entorno del Jardín Botánico, el Jardín Ramón Rubial, que generalmente tiene numerosos sitios libres en vía pública porque esas casas, esas viviendas, tienen ya aparcamientos. Y por último,
la calle, por ejemplo, Murrieta, en el entorno del barrio de la Sesarre, donde resulta paradójico que, al ver que no eran necesarios dos carriles de circulación en cada sentido para absorber el volumen de tráfico que había en esa zona, desde el ayuntamiento hemos habilitado medio centenar de nuevos aparcamientos con los que hemos paliado la escasez de aparcamientos que sí que habíamos detectado que existía en esa zona. Bien, también por Twitter, Iñaki Muñoz quiere saber si en la zona de la dársena de Porto existe algún plan o ese plan, por el contrario, le corresponde a Bilbao Ría 2000. Mira, Iñaki, si te refieres a la dársena de Porto solo por la lámina de agua y el espigón existente, la institución responsable no es ni el ayuntamiento ni tan siquiera Bilbao Ría 2000, sino la autoridad portuaria de Bilbao, es decir, el puerto de Bilbao. Me consta que en los últimos tiempos han surgido diferentes ideas destinadas a gestionar esa zona con fines de ocio y recreo, para lo cual el principal escollo no es tanto el permiso de la autoridad portuaria, sino la posibilidad de financiar esos proyectos. De todos modos, creo que no ibas descaminado en tu análisis, porque Bilbao Ría 2000 ciertamente es la institución, una institución, valga la redundancia, interinstitucional, en la que colaboran varias instituciones, a la que en su día se le cedió el suelo en ese entorno de Urban Galindo para que con el dinero que se obtuviera con su venta, lo que se denomina las plusvalías, pues eso que se vendía a promotores inmobiliarios se pudieran financiar pues operaciones urbanísticas diversas en Baracaldo. Así, de este modo, logramos que el campo de fútbol de la Sesarre no nos costara ni un céntimo de euro, que el paseo de la Ribera de Galindo no nos costara ni un céntimo de euro y que hubiera varias plazas y parques pues que tampoco nos costaran absolutamente nada. Aquí, en este entorno, todavía hay parcelas residenciales por vender y también para desarrollar. Hay proyectos importantes como un equipamiento de ocio bajo el puente de Rontegui, pero al que lamentablemente la crisis ha impedido obtener una financiación para las empresas, o también pues esa pasarela que debía comunicar la calle Murrieta con el barrio de Urban, superando en altura las vías del tren en el entorno de la estación del desierto, que quedó a medio hacer y se paralizó, pues sencilla y llanamente porque el Partido Popular llegó al gobierno, participó en esa sociedad, las mayorías pues se cambiaron y en este caso esa alteración de mayorías políticas en Bilbao Ría 2000 perjudicó a Baracaldo en beneficio de Bilbao, y el Partido Popular en Baracaldo ni tan siquiera se sonrojó. De hecho, yo fui en aquel momento el que era el portavoz del Partido Socialista y presentamos una moción en la que el Partido Popular dijo que sí, que ya sería, pero cuando hubiera dinero. Resulta curioso, paradójico, que el Partido Popular, cuando le toca arrimar el hombro, diga que cuando haya dinero, pero cuando le toca exclusivamente al Partido Socialista tiene que ser no de hoy para mañana, sino de hoy para ayer. En fin, consejos vendo, para mí no tengo. Otro vecino, Aitor Fernández, pregunta lo siguiente a través de un mensaje privado de Twitter. Dice, nos hemos endeudado hasta las cejas para la finca Monoa ya casi pagada. ¿Y ahora qué? ¿Habrá que volver a endeudarse para habilitarla al público? ¿Qué proyecto, o más bien, qué idea hay? Loren Orobio también aborda el mismo tema, en su caso por correo electrónico, y su texto dice lo siguiente. Hola, señor alcalde. Escribo estas líneas para preguntarle cómo va el futuro parque de la finca Monoa del barrio de Llano. Gracias por su atención. Postdata. Yo también me siento orgulloso, como usted, de ser de Baracaldo y también me molesta que la feria del BEC digan que está en Bilbao cuando está en Baracaldo. Un cordial saludo. Bueno, pues empiezo por Héctor. Antes he hablado un poco de leyendas urbanas, permíteme, Aitor, que lo diga, y que una de ellas es que este ayuntamiento se haya endeudado hasta las cejas. No es verdad. Solo se han financiado con un préstamo de 3 millones de euros, de los 15 que ya se han abonado, de los 15 millones de euros que se han abonado, para hacer frente al pago de este tesoro verde de más de 60.000 metros cuadrados. Y este préstamo que hemos solicitado para hacer frente a este pago no ha supuesto un aumento del endeudamiento por parte del ayuntamiento, porque se hizo cuando se amortizaba otro por el mismo valor. Mira, por si no lo sabías, puedo decirte que el ayuntamiento de Baracaldo es un ayuntamiento bastante saneado desde el punto de vista económico. Y muestra de ello es que estamos entre los 5 municipios mayores de 100.000 habitantes de España con menor deuda por habitante. Y que de hecho todavía tenemos cierto margen de maniobra para endeudarnos si lo consideramos oportuno. Volviendo a Monoa, a tanto a Aitor como a Loren, les puedo avanzar que se está trabajando ya en un proyecto para habilitar la finca como parque cuando se pague la totalidad de los 18 millones que costará. Y por cierto,
que ese dinero por el que el ayuntamiento litigó en los tribunales, peleó en los tribunales con los propietarios de esta finca para que la indemnización no llegara a los 90 millones de euros que ellos podían. Es decir, la compra desde luego no ha sido barata, pero evidentemente podía haber sido mucho peor. Y desde luego, Loren, yo tampoco me parece bien y desde luego allí donde pueda trasladaré que el BEC está en Baracaldo y no en Bilbao, le duela a quien le duela y le cueste a quien le cueste. Bien, por mail llega la siguiente consulta. Dice, me llamo José Antonio Laborda, me presenté como conductor y participé en el macroencuentro que hubo en Maestría para el Empleo y me gustaría saber de dicho encuentro que hubo sobre trabajo el día 11 de julio de 2013, ¿cuántos han sido contratados? Porque en el encuentro que yo estuve en Ferroser y Cuadrabús, estuvo en dos, el primero solo informó de cómo impulsarse mediante Internet, no dio opciones de contratación ni mencionada a referente y Cuadrabús dijo cómo funcionaban cuando entrabas a trabajar. Dice, apunta, entre comillas, que le gustó más la de esta exposición, la de Cuadrabús. El tema del metro, por conocidos, tenías que tener título de maquinista, que no dan opción a sacarlo, salvo que sea vía privada. Y dice, perdone mis molestias y sin otro asunto que tratar, se despide atentamente a José Antonio. Gracias. Hombre, molestias ninguna, José Antonio, todo lo contrario. Aquí estamos para atenderte y para tratar de dar respuesta a lo que tú nos trasladas. No tenemos datos, porque aquel macroencuentro, como tú bien dices, no nació como un acto de contratación, sino simplemente de información para las personas que asistían, que en este caso, si no me equivoco, fueron más de 200, y para que esas personas supieran cómo introducirse en un determinado sector, en tu caso, en el sector de la conducción, de la automoción y también, bueno, de Ferroser, de los servicios. Sí que es cierto que se dio la oportunidad a los asistentes de dejar su currículum, pues por, si en el futuro pudieran surgir oportunidades, pero desde luego no se trataba de llevar a cabo ninguna contratación de modo directo. Se trataba fundamentalmente de que las personas conociesen qué requisitos tenían que tener para trabajar en esos sectores, pero la verdad nada más. Lo he dicho en muchas ocasiones, desde mi toma de posesión yo creo que uno de mis principales retos es el tratar de generar empleo como una prioridad, pese a, insisto, y también lo he dicho en numerosas ocasiones, no es una competencia municipal y la verdad es que tampoco tenemos ni recursos económicos ni muchas posibilidades de desarrollar acciones, aunque la verdad es que no tendrán mucha incidencia en la tasa del paro, sí que con las actuaciones que fomentamos podemos en cierta medida ayudar a paliar los efectos de la crisis y hacer que no alcancemos cifras tan altas como municipios del entorno, como Sestao, Ortuella o Santurchi, que desde luego no nos consuela, porque mal de muchos no deja de ser un consuelo de tontos. Y sí que es cierto que el plan de empleo llevado a cabo hasta ahora ha llegado hasta 176 personas y ha permitido generar o crear 33 nuevas empresas. Aitor Fernández me trasladó el pasado 20 de octubre por mensaje privado de Twitter la siguiente preocupación. Ayer, me lo mandó el domingo, por el sábado, estuvo usted en la maratón. ¿No cree que Baracaldo debería tener un evento similar para atraer a la gente de la ciudad? Desde una carrera nocturna que podría estar patrocinada y con coste bajo, o un campeonato de algo en la ría, no un árbol de Navidad gigante en el BEC. Bien, Aitor. La verdad es que estuve el otro día corriendo la media maratón. Quienes me conocen saben que es una de mis pasiones, junto con la lectura, el correr. Soy corredor de largas distancias. El otro día, digamos, en cuanto a tiempos no me salió mal, pero salí un tanto perjudicado. Me caí en el kilómetro 2, me comí una valla y hoy me han confirmado que me he fisurado dos costillas, la cuarta y la quinta. Aún así, bueno, pues efectivamente, yo estoy muy interesado en un evento de estas características. Como bien sabes, el hecho de que saliera de Baracaldo la Escuela de Ingenieros Técnicos de Minas, pues supuso que la carrera de Santa Bárbara, que se celebraba a primeros de diciembre, pues ya no tenga lugar en Baracaldo. Creo que la última se celebró hace 2 años, en la que yo también tuve oportunidad de participar. Y desde luego sí que estamos barajando esas posibilidades, ¿no? Bueno, eso de bajo costo no te lo acabes de creer, ¿eh? Estamos barajando la posibilidad de una carrera familiar, incluso una carrera, no sé si nocturna o diurna, pero sí una carrera, pues en torno, no quizás una media maratón, pero sí en torno a 10.000 metros, e incluso ver la posibilidad, el otro día me reuní con el club de triatlón, pues hablamos de una San Silvestre, ¿no? Pero bueno, las cosas de Palacio desgraciadamente van despacio, y en este caso hay que ver también el impacto que puede tener en el tráfico, en la movilidad en la ciudad. Pero yo me comprometo a que espero que el año 2014 Baracaldo se sitúe en el calendario de carreras de Vizcaya.
Bien, por mail, Tania hace las siguientes preguntas. Me gustaría saber qué puede y pretende hacer para la posibilidad de emancipación de los jóvenes del municipio, ya que los bancos no dan casi créditos para comprar una vivienda, no hay casi pisos en alquiler y los que hay son con precios exagerados. Y miles de jóvenes como yo se ven obligados a vivir en casa de los padres. ¿No se puede obligar a los bancos a alquilar un módico precio los pisos que tienen cerrados? ¿No tiene el ayuntamiento solares o pisos a su disposición para facilitarnos la emancipación y el progreso de Baracaldo? Porque lo que está claro, dice Tania, es que si ni siquiera me puedo ir de casa como para pensar en procrear, luego se quejarán de que en Baracaldo es la tasa de mortalidad que la natalidad. Otra cosa que me preocupa, ¿cómo no tenemos un albergue social tal y como están hoy en día las cosas? ¿A qué espera para construirlo y más cuando creo que por habitantes estamos obligados a tener uno? Dentro de nada comenzará el frío, la lluvia, ¿se volverá a dormir en cajeros? ¿No pretenden hacer nada? Bien, Tania, yo creo que haces dos preguntas diferentes y voy a tratar de darte respuesta a las dos. En relación con el alquiler, debo admitir que en esta materia todas las instituciones podríamos haber hecho mucho más, pero quien tiene la competencia para expropiar pisos a bancos, como ha ocurrido en Andalucía, son los gobiernos autonómicos. Los ayuntamientos no tenemos más mecanismos que el de construir viviendas y ponerlas a disposición de los ciudadanos y ciudadanas. Quizás se haya fomentado en exceso la vivienda en propiedad en detrimento del alquiler, lo que está ahora suponiendo el pasar factura a los jóvenes. Al detectar esta necesidad, desde derecha, desde la sociedad urbanística, se puso a disposición de algunos jóvenes unas viviendas situadas en Luchana. No son muchas, cierto es, pero ayuda. Intentaremos, en la medida de lo posible, llevar a cabo más iniciativas de este piso. Respecto al albergue, yo creo que se hace una demagogia fácil. Es cierto que tenemos obligación legal de tenerlo, pero Baracaldo y casi todos los municipios de nuestro entorno por población. Sin embargo, tan solo Bilbao dispone de un albergue. Desde hace 2 años, contamos con un refugio temporal invernal que habilitamos en uno de los gimnasios del Polideportivo de la Cesarre en el momento en que empieza a hacer frío. Este año vamos a volver a repetir ese servicio, que la última vez dio cobijo a una media de unas 15 personas al día. Desde Baracaldo hemos propuesto en numerosas ocasiones al resto de localidades de nuestro entorno poner en marcha un albergue mancomunado en uno de los municipios. Entre otras cosas, pues porque supone un desembolso importante de dinero y evidentemente solos no podemos hacerlo. La propuesta desgraciadamente no parece satisfacer ni agradar a nadie, así que no nos queda otra cosa que intentar dar cobijo a las personas sin hogar, en este caso a través del refugio de la Cesarre. Bien, Perico de los Palotes, espero que sea un nick, no sea su nombre, pregunta por Twitter. ¿Por qué se amplió el reservado de Amuibérica en calle Ferrerías? ¿Por qué se permite a los trabajadores aparcar en la ampliación de este reservado con ropa de Osakidetza? ¿Por qué a nosotros se nos impone la OTA y a los trabajadores de Amuibérica no? Bien, Perico. La verdad es que en ese espacio no está permitido aparcar porque está reservado exclusivamente para el aparcamiento de ambulancias. Y no se puede aparcar, lleves ropa de Osakidetza o no la lleves. Esa zona, insisto, está exclusivamente destinada a las ambulancias. Por tanto, si has visto algún trabajador de Ambuibérica dejando su coche ahí particular, tendría que haber sido consecuentemente multado. De hecho, hemos trasladado tu inquietud al concejal de Seguridad Ciudadana para que este cuerpo ponga a partir de ahora especial atención a este problema. Te puedo garantizar que la policía vigilará la zona y todo vehículo que no sea una ambulancia o de otro servicio estrictamente sanitario será multado. Como tú bien dices, todos somos iguales. Txopik, galdetzen du Twitteren bidez. Zure eta zinegotxien soldata jitsiko duzue milaka auzokidek eskatu duten bezala. Beitu Txopi, zuk deritzon soldatat ez dira inolaz ere zemen lan egietatik daukagunak. Ez dut 6.000 euro edo 6.000 soldata hilero pertsona batzuk esaten duten bezala. Gezurra utza da. Nire soldata eta baita zinegotxiena ere gure web horri aldean ikusi daitezke. Eta ez dira handiak, onak izan arren. Zergaitik orduan kolektibo batek behin eta berriro zenbaki horiek ematen ditu? Ez dakit, baina gezurra azkenean jakin egiten dira. Baratzaldoko irritarrek badakiten hortzuk ez ditugu gezurrik esaten eta nortzuk, bai? Ekizeto, advierte que falta luz en varios de los últimos tiempos ciertos puntos de Baracaldo y pregunta a través de Twitter, ¿actividades culturales para amenizar las mañanas de los domingos? Bien, pues efectivamente, en cuanto a la cuestión de iluminación, puede haber algún punto que por robo de cableado avería, últimamente
el precio del cobre ha aumentado, se ha incrementado de manera notable y hay bandas organizadas que roban el cableado, que roban los cables, lo que supone que nos quedemos sin luz y que, bueno, pues cuesta reponer ese cableado, evidentemente, no solo desde el punto de vista económico, pero intentaremos arreglarlo lo antes posible. Y en relación a las actividades culturales, pues no va a ser sencillo, debido, como digo, a la escasez de recursos económicos que tenemos. Vamos a intentar ampliar las actividades de los fines de semana, tal y como lo hacemos tanto con los polideportivos como con la Gazte Bulegoa, con la oficina juvenil, que abre los fines de semana y se programa alguna salida puntual. Hombre, tampoco XSECTO vamos a saturar de actividades los fines de semana en las casas de cultura, porque es precisamente durante esos momentos cuando las asociaciones programan actividades gratuitas y de libre acceso. Y digo yo, ¿para qué programar nosotros mucho si ya lo hacen ellos y lo hacen bastante bien? Miquel Marlaska pregunta a su vez si hay en marcha algún proyecto para unir Baracaldo con el campus de Leioa de la UPV que no sea el autobús. Mira, Miquel, lo hay, es el tranvía, pero el proyecto ahora mismo no parece haber avanzado mucho, o si lo ha hecho, desde luego, el gobierno vasco no nos ha dado cuenta de este asunto. Me consta que el anterior viceconsejero, el socialista Ernesto Gasco, hizo un gran esfuerzo por intentar sacar adelante este proyecto junto al ayuntamiento, de la mano con el ayuntamiento. Actualmente somos conscientes y conocedores de que los jóvenes estudiantes sufren numerosas aglomeraciones ahora a las horas punta en los autobuses de Bizkaibus que van desde Baracaldo hasta el campus de Leioa de la UPV. Y hasta que esté hecho el tranvía hemos pedido a Diputación que refuerce el servicio y lo hemos pedido a través de una moción y espero que todos los grupos políticos se sumen, en este caso, a este interés que es del Partido Socialista, pero que está motivado porque hay una demanda, en este caso ciudadana, que dice que con los actuales autobuses no es suficiente, el servicio resulta a todas luces insuficiente. Ojalá aquellos que cuando no gobiernan reclaman a otras instituciones, en este caso que gobiernan, se sumen a esta iniciativa y no echen, como viene siendo habitual ya, balones fuera. Iratxe Alonso me realiza cuatro preguntas vía Twitter. El procedimiento que establecimos para que pudiera preguntar un mayor número de ciudadanos y ciudadanas es que solo podría realizarse una pregunta por ciberentrevista. Hoy, por deferencia, voy a responder a todas las cuestiones, pero tened en cuenta que este requisito de ahora en adelante, por favor, o sea, solo se va a responder una por interlocutor. Bien, vamos con la primera pregunta de Irache. Habla de falta de seguridad en el subterráneo de Urban Galindo. Dice que es evidente. ¿Qué nos puede decir sobre el proyecto de la pasarela? Pues lo he comentado antes, Irache. En una respuesta creo que ha sido Iñaki Muñoz, quedó a medio hacer por una decisión política, por un capricho del Partido Popular, que entendió que no era prioritario y que en este caso pues entendió que los intereses de los baracaldeses, de los residentes en la zona de Urban, pues estaban por debajo de otros intereses de no sé qué tipo, en este caso de los intereses de los bilbaínos. Y bueno, se las trae con avalorios que pretenda el Partido Popular de Baracaldo beneficiar a los ciudadanos de Bilbao en detrimento de los de Baracaldo. Entre otras cosas porque el costo de esta pasarela era mucho menor que los recursos que se destinaban para acometer una obra en Garellano. En fin, lo único que te puedo decir es que yo no estoy presente en Ría 2000, pero sí que hay un concejal presente en Ría 2000 del Ayuntamiento de Baracaldo y vamos, en cuanto tengamos oportunidad, a instar a que se retomen las obras y allí en cada reunión que haya de Ría 2000 aprovecharemos esa oportunidad para recordárselo. No es lógico que se haya dejado un estribo al lado de una calle, la calle Murrieta en este caso, y no se haya terminado de colocar la pasarela, que es una demanda vecinal muy importante a la que el Partido Popular de Baracaldo ha hecho caso omiso, y que ha beneficiado intereses, en este caso, del Ayuntamiento y de los ciudadanos de Bilbao en detrimento de los de Baracaldo. La segunda pregunta de Irache Alonso es la siguiente. ¿Se puede constatar el déficit en el mantenimiento de calles y zonas comunes en barrios? ¿Por qué? ¿Dónde debo avisar para su arreglo? Bien, Irache, no creo que exista realmente un déficit de mantenimiento de calles. Sí que es cierto que el término municipal de Baracaldo es en ese sentido extenso y hay lugares donde todavía se puede mejorar, hay que mejorar y hay actuaciones que están pendientes. Hay cuestiones que nos llevan o nos obligan a reparar alguna deficiencia, pero lo intentaremos. Intentaremos mantener a todos los barrios en las mejores condiciones posibles. ¿A quién te tienes que dirigir? Pues mira, puedes utilizar varias vías. Puedes utilizar la del 010, puedes acudir al Servicio de Atención Ciudadana SAC del Ayuntamiento o bien al Centro Cívico de Cruces. O ponerte en contacto conmigo, con el alcalde, con lo que puedes hacer, lo puedes hacer vía Twitter, vía Facebook, por email, por teléfono
o bien rellenar el cuestionario que hay en la sección El alcalde responde. De cualquier manera, toda la información está en la web municipal, que es, te lo recuerdo, www.baracaldo.org. Insisto, www.baracaldo.org. La tercera pregunta de Irache Alonso dice así. Ciudadanos en Urban Galindo con ideas para mejorar vida y bienestar de todos. No disponemos de espacio. ¿Se puede arreglar? Bien. Si te refieres a un local para que sea usado como centro cívico del barrio, lo cierto es que ahora mismo el ayuntamiento no dispone de ninguno preparado para ser usado. Los hay, pero no están en condiciones. Aunque creo que algunos sí que tiene el gobierno vasco. En lo que nos toca, en lo que nos corresponde, tendremos en cuenta tu demanda, que es la de otros vecinos y vecinas de la zona urbana. Se trata de un barrio en crecimiento, de un barrio en expansión, y los servicios van un poco en consonancia, creciendo despacio, quizás no al ritmo que vosotros deseáis, pero creciendo poco a poco. Y la cuarta pregunta de Irache es la siguiente. ¿Algún proyecto de mejora en la reducción y gestión de residuos? ¿El quinto contenedor? Pues mira, Irache, has dado en el clavo. La Mancomunidad de Municipios de la Margen Izquierda tiene pensado implantar en breves fechas un proyecto piloto en Baracaldo sobre o acerca del quinto contenedor, que como sabe la gente sirve para depositar determinados residuos orgánicos. En breve va a ser una realidad, pero te avanzo que uno de los barrios beneficiados previsiblemente pueda ser el barrio de Urbanal. Gusi se cuestiona. En la calle Buen Pastor de Luchana hay setos en la mediana que quitan visibilidad. ¿Tanto cuesta podarlos? En una mañana estaría. Bien. Gusi, los técnicos de los servicios municipales y el taller Usua, que son quienes se encargan del mantenimiento de la jardinería de Baracaldo, están al corriente de esta situación. Por las últimas noticias que tengo, creo que pueden proceder enseguida a la poda de algunos arbustos. Pero bueno, hay muchas mañanas para dedicar a muchas otras zonas. Esa mañana llegará, evidentemente, pero hay otros muchos sitios que atender. Por parte de estos servicios me dicen que no todos esos arbustos suponen un estorbo, pero sí que es cierto que hay algunos que pueden serlo. Entonces trataremos de dar respuesta de inmediato. Juanjo González trae a colación un tema ya recurrente a través de Twitter. Su pregunta es, ¿está previsto peatonalizar o asfaltar el tramo de Serralta entre Luchana y el BEC? Sí, Juanjo, está previsto. ¿Está proyectada la carretera Interfábricas? Es una obra, a mi juicio, a mi entender, fundamental para el futuro de Luchana, porque va a permitir vertebrar el barrio y mejorar las comunicaciones peatonales y viales entre Luchana y Baracaldo. El problema es que la Diputación, que es quien debe construir la carretera, lleva un retraso considerable, que llega a los ni más ni menos que 14 años. Bueno, tardaron 18 años en construir un centro de salud y tuvo que ser un gobierno socialista quien lo hiciera. Con lo que espero que no tengamos que esperar otros 18 años a que venga un gobierno socialista para construir la carretera entre fábricas. En su día, en 2007, se llegó a un acuerdo en Juntas Generales para sacar adelante el proyecto en los dos años siguientes. Pero el Partido Nacionalista Vasco incumplió su compromiso y aquí seguimos, con puestos y sin carretera ni aceras dignas. De lo que podéis estar seguros en Luchana es que voy a pelear por su construcción. Afortunadamente, parece ser que Diputación en estos momentos tiene un proyecto, los técnicos municipales han dado el visto bueno y la verdad, no sé a qué están esperando, pero mejor hoy que mañana ponerse manos a la obra. Molinuevo también centra la atención en Luchana. Dice, en concreto su pregunta es, ¿qué fechas se barajan para el paso en superficie de los túneles de Luchana? Bueno, más o menos Molinuevo vamos a las fechas previstas. A finales de agosto se convocó el concurso público para adjudicar las obras y el proceso legal terminará muy pronto, porque me consta que en estos momentos los técnicos municipales están a punto de resolver el expediente a favor de la empresa que ha resultado adjudicataria de esta obra. Si todo va bien, el inicio de la obra va a ser inminente. El plazo de ejecución es de 4 meses, por lo que en la primavera yo creo que indudablemente estará terminado el paso en superficie, que recuerdo consiste en la construcción de 400 metros de acera dividido en varios tramos y la instalación de 3 nuevos semáforos con sus correspondientes pasos de peatones. El proyecto va a ser una realidad y hay que reconocerlo gracias al empeño de los propios vecinos y vecinas de Luchana, ¿no?, y de las gestiones que ellos, a la limón con el Ayuntamiento, han realizado frente a la Diputación Foral de Vizcaya, propietaria de esas infraestructuras que obligaron a construir túneles y de otras vías de acceso a la autopista. La diputada de Transportes, Txar Garamendi, y yo llegamos a un acuerdo por el cual esta institución cedía al Ayuntamiento parte del suelo, concedía los permisos para iniciar la obra y reservaba 100.000 euros. Otros 145.000 iban a cargo del Ayuntamiento de Baracaldo. Y a cambio, el Ayuntamiento de Baracaldo ejecutaba la obra en base a un proyecto consensuado entre las dos administraciones, entre Diputación y el propio Ayuntamiento.
Bien. Por correo electrónico, Tomás Martínez centra la atención en un barrio cercano a Luchana que es Burceña y en concreto reclama la construcción del parque empresarial. Antes de responder, Tomás, sí que quisiera decirte que realizas un análisis muy pormenorizado de los beneficios que otorgaría el proyecto y además de pormenorizado yo creo que muy atinado. No lo voy a leer porque son varias páginas, pero voy a procurar responderte. El parque empresarial de Burceña es un proyecto fundamental para el futuro de Baracaldo, porque se trata de la última zona industrial de la que disponemos y su construcción puede posibilitar la creación de numerosos puestos de trabajo, hoy en día, como tú bien sabes, muy necesarios, además en un entorno de industrias no contaminantes. Pero niego la mayor cuando vas a entender que el proyecto está paralizado. Aunque aparentemente, aunque a simple vista no se vean grandes avances, se han derribado antiguos edificios industriales que había en la zona y en los despachos se está trabajando mucho para hacer de este parque una realidad. Ahora mismo estamos inmersos en una fase de ordenación de planeamiento urbanístico para que este proyecto sea viable. Para ello, la sociedad pública encargada de llevar el plan a buen puerto, Burceña Empresa Parquea, está hablando con multitud de instituciones implicadas, porque aquí, bueno, hay una larga lista de instituciones que tienen cosas que decir. Está FEBE, está la Agencia Vasca del Agua, URA, está la Demarcación de Costas, está el Puerto Autónomo, es decir, bueno, son unos cuantos y cuando hay muchos no siempre es sencillo. Una vez llegado a un consenso y cerrado el detalle urbanístico que regule el proyecto, habrá que hacer trámites administrativos y realizar ampliaciones de capital en la sociedad por parte de las tres instituciones que formamos parte de Burceña Parquea, es decir, Gobierno Vasco y Diputación como mayoritarios y Ayuntamiento de Baracaldo como minoritarios. Y evidentemente tienen que llevarse a cabo ampliaciones de capital que son imprescindibles para que se descontaminen los terrenos y que tenga lugar la construcción del parque. Ojalá pudiéramos, Tomás, acortar los plazos, pero he de ser honesto y me temo que pasará todavía un tiempo hasta haber convertido en realidad el parque empresarial. Iñaki Muñoz trató por Twitter un tema interesante para alguien como yo que tiene dos hijos pequeños y me dice: en Vizcaya existen parques con columpios cubiertos. Dado el número de niños que hay, ¿se valora esa posibilidad en Baracaldo? Pues sí, valoramos esa posibilidad. El problema es de tipo económico, lo he dicho antes. En Baracaldo disponemos del mejor ratio de parques infantiles por habitantes de todo Vizcaya. 60. Aunque no lo parezca, 60 parques infantiles. Eso exige un importante gasto anual en mantenimiento porque son elementos que deben estar impecables teniendo en cuenta que están en contacto con niños y niñas. Y tenemos que ser escrupulosos en el mantenimiento de esos parques. Y eso evidentemente genera un costo importante, elevado. Si cubriéramos alguno de esos 60 parques infantiles, tendríamos que hacer una inversión todavía mayor en las obras propiamente dichas. Pero además, se engordaría aún más el presupuesto anual de mantenimiento y tal como están las cosas en estos momentos, con un recorte tan importante como el que hemos sufrido por parte de Diputación este año de 5.300.000 euros, es decir, del entorno de 1.000 millones de las antiguas pesetas, ahora mismo no podemos afrontar esos gastos. Pero espero que en un futuro no muy lejano podamos acometerlo, no sé si en todos, pero sí en alguno. César Puertas, estoy respondiendo a preguntas que tuvieron lugar en la última entrevista y quedaron colgadas. César Puertas, al que conozco personalmente y que es me consta, un gran seguidor del Baracaldo Club de Fútbol, mi equipo, César, yo siempre me acompaña esta pulsera con los colores gualdinegros, dice que si sería posible cambiar los parquímetros de la OTA para el pago con tarjeta como hacen Bilbao o Becho. Pues posible, sí, César, pero probable a corto plazo, me temo que no. Cualquier inversión que realicemos a la hora de renovar máquinas de la OTA tiene un coste económico importante que debe asumir el propio ayuntamiento. Eso todo ello al margen del contrato de gestión que tiene una empresa. Y en estos momentos, dadas las dificultades por las que atraviesan numerosas personas de nuestro municipio y la urgencia de determinadas actuaciones urbanísticas, ahora mismo de verdad creo que existen otras prioridades. Quiero recordarte que la OTA se autofinancia con los recursos propios que obtiene a través de las tarjetas de residentes y el ticket que se cobra a las personas foráneas cuando aparcan. Al ayuntamiento no le cuesta ni un céntimo de euro, pero cualquier inversión que hagamos en el servicio, la verdad es que sí que nos costaría dinero y en el caso de cambiar las máquinas mucho más. Por cierto, espero que le ganemos al Toledo el próximo día allí y nos encaramemos no ya los segundos, sino seamos los primeros de la tabla. Un saludo, César. Aitor Fernández de nuevo me cuestiona por un tema urbanístico y dijo: ¿se terminará de urbanizar algún día el Parque de los Hermanos? ¿Dejará de ser oscuro y sin camino de barro? Bueno, pues mira, Aitor, el Parque de los Hermanos está totalmente urbanizado. Que los caminos no tengan el mismo pavimento de las aceras es cierto.
son de otro tipo, más acordes a un entorno paisajístico como es el del Parque de los Hermanos. Estamos hablando de un parque que tiene otra serie de componentes, de características, y a veces efectivamente, pues si llueve mucho, en algunas zonas pueden resultar embarradas, pero eso pasa en otros parques similares, ¿eh? Todo esto es mejorable y si podemos en un futuro intentaremos mejorar esta infraestructura que aún así pienso que es bastante digna. En cuanto a la iluminación, pues yo creo que está bien. El hecho de que sea un parque con zonas de arbolado un tanto frondoso, tupido, pues puede hacer que en algunas zonas sea oscuro. Pero no olvidemos también que la contaminación lumínica es un elemento importante a atender y no hay que generar exceso de luz. José Luis Hernández insiste también con otro tema sobre iluminación y me dice: Plaza por Mecheta, transición centro urbano, no hay luz, 11 millones de euros y no hay iluminación. ¿Por qué? Hola José Luis, mira, creo que te contesté por Twitter recientemente una pregunta sobre este asunto. En un principio, los técnicos municipales creían que podían ser las luminarias, pero parece ser que eso no es así. El sistema que se instaló en esta plaza fue muy sofisticado y, lamentablemente, este es el origen del problema. Finalmente, se ha concluido que hay una avería general en el cuadro principal y se ha avisado a la brigada eléctrica para que la repare en cuanto pueda. Aunque en este caso no será tan sencillo como en otros, porque en su día, cuando se hizo la plaza por Mecheta, no se pensó demasiado en la funcionalidad del sistema de iluminación. Y de ahí estos problemas. Aún así, espero dar respuesta. Bien. PITK Group preguntó por Twitter: ¿para Caldo Ciudad de la Ciencia y la Innovación tiene empresas con alto potencial tecnológico, ubicación, concentración para este tipo de empresas? Bien, tal y como dices, actualmente contamos en Baracaldo con empresas como vosotros, como PITK Group, una empresa referente en el tema de la innovación, ¿no? Avanzada en nuevas tecnologías y nuevos estudios sobre ciencia e innovación, ¿no? Empresas con un alto potencial tecnológico y eso que uno pues hace que se sienta orgulloso de su municipio porque le proporciona un valor añadido a los productos que generan estas compañías y que permite conservar o crear pues nuevos puestos de trabajo. La mayoría de este tipo de empresas están ubicadas en las zonas de Peurco Viejo y Careaga y en el futuro esperamos que puedan ubicarse pues en ese entorno que vosotros reclamáis, que me habéis reclamado a través de esta Twitter conferencia, que es en el Parque Empresarial de Burceña. Para mí como alcalde, vamos, ineludiblemente este es un proyecto estratégico para Baracaldo porque está en juego el futuro empleo de muchos ciudadanos y ciudadanas. Y por último, por correo electrónico, Sergio Taboada se refirió a otro asunto interesante. Dice así: me gustaría hacerle una pregunta al alcalde. ¿No existe encima de la mesa ningún plan serio para remodelar el paseo que hay entre Luchana y el Bec, la media de Serralta? ¿Plazos? En su momento se hizo un camino provisional con cemento al lado de la fábrica Praxair, pero ¿no se va a hacer un parque? ¿O la carretera interfábricas? Creo que es una pregunta que interesa a todos los habitantes de Luchana, tan abandonados históricamente. Un saludo y muchas gracias de antemano. Bien, Sergio, como le he avanzado antes a Juanjo González, en la actual Alameda de Serralta está proyectada la carretera interfábricas, una obra, insisto, que a mi juicio es imprescindible para el futuro de Luchana porque va a vertebrar el barrio y va a mejorar las comunicaciones peatonales y viales con el resto de Baracaldo. Pero es el incumplimiento de Diputación, que es la encargada de acometer y de llevar a cabo esa obra, lo que hace que a día de hoy los vecinos de Luchana se vean privados de un elemento tan fundamental, tan primordial, para comunicar el barrio de Luchana con Baracaldo y Baracaldo con el barrio de Luchana. Insisto, reclamo, demando, pido e incluso exijo a Diputación que de una vez por todas se ponga manos a la obra. Lo del Parque de Serralta es otro cantar. Va cerca, va en la pastilla de la antigua planta de plastificantes de Luchana, pero el terreno se lo quedaron los bancos por problemas económicos con la promotora y desde entonces estos están poniendo todos los impedimentos posibles para retrasar su construcción. Bien, han entrado a última hora dos preguntas, si no me equivoco, y dice AV, me traslada por correo electrónico el siguiente problema. Señor alcalde, soy consciente de los recortes que padecemos, pero hay servicios que, aunque sean deficitarios, se deben mantener porque los ciudadanos nos lo merecemos. No voy a entrar en sugerencias ni demandas de dónde se deberían recortar. El asunto es que mi suegra, una señora de edad avanzada con dificultad para moverse, y más gente de la misma edad con reducida capacidad de movilidad, cada vez que se desplazan de Baracaldo a Bilbao por motivos médicos u otros, y en concreto por Gran Vía hacia los números altos de sus calles adyacentes, tienen que ir en metro.
Hágase una idea, esas edades ya con bastón o con muletas. Por la falta de este servicio de Izkaibus suprimido hace un tiempo, pero muy necesario. Mi pregunta es, ¿por qué no se restaura dicha línea de autobús por Gran Vía que utilizarían muchos ciudadanos de Baracaldo? Señor Alfonso García, alcalde de Baracaldo, espero una solución a este problema y el empeño por su parte ante la Diputación Foral de Vizcaya, propietaria y gestora del servicio de Izkaibus para la replantación del servicio. Pues me hago idea, de verdad, AV, que me hago idea de la situación de tu suegra y de los que se vean en esa situación. Bien, cuando hace poco me refería a los recortes de Izkaibus como un problema importante para la ciudadanía baracaldesa, me refería al caso, o a casos como el que tú expones, con el agravante de que en este caso las personas perjudicadas, afectadas, son personas con movilidad reducida. Creo que el último donde se debería recortar es precisamente en materias o en ámbitos de índole social, en educación, en sanidad. Parece que la Diputación no opina igual. Desde luego puedes estar seguro o segura, no sé por tus iniciales si eres un hombre o una mujer, de que voy a trasladar tu problema concreto a la institución foral, que como sabes es la competente en esta materia para hacerles ver el perjuicio que está causando. De hecho, en el último pleno municipal, el portavoz del Grupo Socialista ya trasladó esta demanda, que por cierto, el Partido Nacionalista Vasco de Baracaldo hizo caso omiso. No, llamó a ver si hay acuerdos, que está muy bien entre las ambas administraciones, sí, pero que no se olvide el Partido Nacionalista de Baracaldo, que la titular de estas líneas es Diputación Foral de Vizcaya, porque de donde no es titular ya dice que hay que llegar a acuerdos. Muy bien, pues si donde no es titular es en exclusiva, o no le compete en exclusiva, según dice el Partido Nacionalista Vasco, a Diputación Foral de Vizcaya, pues hay que ponerse de acuerdo. Donde no le corresponde al Ayuntamiento de Baracaldo, como es el caso, y sí a la Diputación Foral de Vizcaya, es la Diputación Foral de Vizcaya la que tiene que ponerse manos a la obra y dejar el Partido Nacionalista de Baracaldo de tirar balones fuera y llamar a sus compañeros de partido y exigirles y demandarles que de una vez por todas estos servicios se mantengan. Porque espero reunirme en breve con la diputada de Infraestructuras y Transportes, Obras Públicas y Transportes, la señora Garamendi, a la que he remitido una carta recientemente, para que todavía no me ha contestado, espero que lo haga en breve, para tratar de este y otros asuntos que tenemos pendientes, como la carretera Interfábricas o el plan para eliminar el autobús del Regato. Confío, no tengo por qué dudarlo, que sea receptiva a mis demandas, que al final son las que me transmitís a diario los vecinos y vecinas de Baracaldo. Y por último, José Luis Hernández me pregunta a través de Twitter, hace unos meses un bando avisado de sanciones por no recoger excrementos. ¿A cuántos se han multado? Lo de los excrementos de los perros es una lacra, una auténtica lacra. La gente está negra y lo entiendo. Mira, José Luis, las sanciones han estado siempre vigentes. Lo que se hizo con la colocación o con la instalación del bando es recordar a la ciudadanía de su existencia. Porque muchos parecen desconocerla y dado su tendencia al incivismo. La verdad es que hay pocas cosas que alguien como yo, que corre y que pasea a menudo por su ciudad, le fastidie más que encontrarse con un excremento de perro en la vía pública. Y sancionar ya creo que parece lo único, el último recurso al que podemos acogernos, ya que las campañas cívicas parece que no han surtido el efecto que esperábamos. No es por tanto un tema recaudatorio, no, sino disuasorio. Es decir, al infractor sanción, evidentemente, como no puede ser de otra manera. De hecho, por si no lo sabes, hay un grupo de policías municipales de Paisano que están haciéndose un seguimiento especial, pero resulta que no es tan fácil coger al infractor, hay que estar ahí en el momento, y claro, si uno está permanentemente, el posible infractor se puede dar cuenta y evidentemente elude el que su perro haga allí sus necesidades. Esta pregunta la he recibido por la tarde y a la policía local todavía no le ha dado tiempo a hacer un balance muy exhaustivo. Sí te puedo decir que desde junio se han interpuesto tan solo 5 multas, pero hay 5 infractores que han sido multados y vamos a seguir. No son muchas, la verdad. Pero lo que te decía, cuando una persona ve a un policía, detecta a un policía e intenta evitar el cometer la infracción, a veces van de paisano, te digo, hay un grupito que va de paisano, pero no siempre es así. De todas formas, si me lo permites, en cuanto disponga de estos datos, te los hago llegar vía Twitter. Bueno, despedirme de todos vosotros y vosotras hasta el próximo mes, esperar vuestras preguntas, espero haber respondido en cierta medida a las cuestiones que me habéis planteado. Seguramente en algunos casos no habré satisfecho vuestras inquietudes, pero desde luego podéis estar absolutamente seguros de que lo he intentado. A quien desde luego le haya satisfecho mis respuestas, pues agradecerle de cualquier manera la confianza en este alcalde que está a la disposición de todos y todas vosotros.